Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este corte informativo con lo más relevante de la información hasta el momento de México, el mundo y los deportes. Afirma el canciller Luis Videgaray que el desarrollo de Centroamérica es una responsabilidad compartida. Es el principio de una colaboración, de hacer equipo y de compartir una responsabilidad. Apareció muerto en su celda el violador y asesino de la niña Valeria. La Fiscalía de Seguridad del Estado de México confirmó que se suicidó. Se registró una balacera en el centro de Cancún. Tres personas resultaron heridas, entre ellas un oficial, y una persona murió del grupo de los atacantes. Confirma Pemex la muerte de un bombero en el incendio que se registra en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca. Bomberos de la Ciudad de México llegaron a la zona para ayudar a combatir el fuego. En información internacional, aumenta a 30 el número de muertos por el incendio en la Grenfell Tower de Londres. Rusia investiga si uno de sus ataques aéreos en Siria mató al líder del Estado Islámico en mayo pasado, donde murieron más de 300 personas. Y en los deportes, anuncian el calendario de la Liga MX femenil. Gracias por acompañarnos. Los detalles no se los pierden los noticieros de México al Día. Yes.